las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en el estado el que la hace la paga y no se aplica ni guacala ni fuchi para los delincuentes. Y es que detalló que en los últimos hechos donde se han registrado ataques contra los policías, se ha aplicado la ley. La declaración del mandatario viene como respuesta a las frases contra los delincuentes que ha usado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Tras una evaluación para medir el grado de satisfacción del transporte público durante el mes de agosto en León, algunas líneas correspondientes a las empresas Garita, Transleón y La Joya no cumplieron con el grado de satisfacción de los usuarios, porque siguen generando retrasos en la frecuencia. En la Comisión de Movilidad se informó que 10 rutas de la zona del norponiente, norte y zona de oriente tuvieron fallas y los despachos no cumplieron con el porcentaje requerido. Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad, mencionó que se trabaja en conjunto con empresarios para tener tecnología que muestre la información en tiempo real, porque los atrasos de las rutas en ocasiones es responsabilidad de las propias empresas, pero también puede ser ocasionado por la falta de pavimentación en las calles o la propia congestión vial. Guanajuato se convirtió en el cuarto estado a nivel nacional en implementar brazaletes de geolocalización para reos que quieran recuperar su libertad de manera condicionada. El titular de la Secretaría, Álvaro Cabeza de Vaca, explicó que las personas que podrán tener este beneficio deberán estar bajo medida cautelar de libertad condicional, mostrar buena conducta, cumplir con el plan de actividades dictadas por la autoridad judicial, haber cumplido con la reparación del daño y las multas, así como haber cumplido la mitad de la pena que le haya impuesto el juez. La primera etapa será de 250 brazaletes, cuyo costo será de 23,100 pesos. Es un dispositivo recargable y contará con un seguro de extravío. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. La información completa la puedes consultar en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.